al centro de rescate. Primero, que los que tomaron acciones, tomaron la acción de rescate en el lugar, fue Defensa Civil de Tigre. Se pusieron en contacto con la Fundación Temayquén y OPDS. Ellos hicieron el rescate, lo fueron a buscar al lugar. El animal ingresó a la Fundación Temayquén, estuvo 2 días, donde ellos le hicieron un previo chequeo para estabilizarlo, para poder llegar a que llegue sano y salvo hasta acá, hasta la Fundación Mundo Marino. Después hizo el traslado hizo la Fundación Temayquén hasta General Conesa, que están los guardaparques de General Conesa, que ahí se ve la imagen a Meli, que trabaja en conjunto con nosotros, y nosotros fuimos hasta Costa, fuimos hasta acá hasta el ingreso de Mundo Marino y lo trajimos al centro de rescate de la Fundación Mundo Marino. Acá tenemos una cantidad de protocolos. El ingreso, se hace. Lo primero que hacemos en el ingreso es el animal, pesarlo, ¿sí? Hacer una revisación minuciosa del animal. Fijarnos que no tenga ningún golpe, ninguna herida, ninguna fractura, ninguna aleta. Nos fijamos, bueno, que el peso nos sirve para saber si el animal, cuando sacamos, hacemos extracción de sangre, si tiene alguna infección o alguna patología. Ahí podemos sacar las dosis para los antibióticos, la hidratación que le vamos a hacer, si es subcutánea, intramuscular, subcutánea o oral, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de parámetros. Una vez que el animal ingresa al centro de rescate, como te dije, lo pesamos, hacemos todo un chequeo previo, y en conjunto con los veterinarios y los biólogos y nosotros los técnicos, lo vamos monitoreando. Tenemos un lugar, es un recinto donde tenemos una parte seca y una parte, o sea, con pileta, donde el animal lo vamos a observar, lo vamos a mirar a ver cómo se comporta. Es un animal que está muy decaído, si tiene, nos va a la parte seca, nos sirve a nosotros para saber, bueno, para ver si tiene alguna diarrea, si tiene como una materia fecal, si orina bien, si orina mal. También nos fijamos que no tenga ninguna clase de suncho. El suncho es que tenga una soga cortante en la parte del cuello o que tenga algún anzuelo en la boca. Entonces nos fijamos cosas, viste, muy puntuales del animal. El animal, en la parte, en el recinto, le ponemos como una charola para perro con agua dulce, agua no mineral, pero agua de mesa, para ver si el animal se hidrata solo, o sea, toma agua, porque ellos sacan el agua, la absorben, la sacan del pescado, ¿sí? Entonces muchas veces están deshidratados al no comer durante varios días. El animal se deshidrata y por lo tanto baja el peso. Entonces ahí vamos controlando nosotros, ¿sí? Si el animal no come solo, ¿entendés? Del agua, como lo hacen vida salvaje, nosotros preparamos una fórmula de pescado con vitamina, con camarones, filé de pescadilla, filé de corvina o filé de saraca, que son pescados grasos. Entonces, bueno, vamos a ir pesándolo, no todos los días, pero cada 4 o 5 días. No va a aumentar de peso enseguida el animal. Por eso lleva un proceso de más o menos unos 15 o 20 días. Y depende del estado del animal que ingresó, ¿no? Hay animales que llegan muy mal de peso y a la vez, bueno, llegan deshidratados.